Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo, ¿cómo Pues estás tú? aquí muy emocionado porque estamos viendo cómo los presupuestos públicos ocultan muchas más cosas de las que muestran, según estábamos viendo con este profesor del CIDE que vino aquí a dar una charla. Es parte del tema, mira, qué bueno que mencionas eso. Vamos a regresar más rápidamente a donde nos quedamos. Ya estábamos con don Miguel de la Madrid, ¿sí? Hurtado. Así es. Un presidente. El primer presidente que hizo de la corrupción un tema, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Él decía que la... Sí, que la... Nosotros nos burlábamos, me acuerdo que decía... La solución somos todos. Nos quiso decir igual que Salinas, ¿eh? Digo Salinas, perdón, que el señor Peña. El señor Enrique Peña Nieto hace un año o dos, no me acuerdo, sí, hace un año y medio, dijo que la corrupción es parte de la cultura de los mexicanos. Sí. Que es cultural, exactamente. Que todos somos corruptos, eso nos dijo, ¿verdad? O sea, que casi casi es parte de nuestro ADN. Exactamente. No. O sea, el sistema político mexicano, sí, ese es precisamente el hilo conductor. El tema es que nos han sacrificado, o sea, el sistema cobra, utiliza el presupuesto para beneficio de quiénes, pues de ellos mismos, obviamente, ¿verdad? No va a venir a buscarte ahorita el gobernador a ti para darte un contrato de 1,000,000,000 de pesos, ¿verdad? No, pues, Arnoldo. Yo no. Ni conozco a su compadre. Bueno, por eso digo, tú ni eres su compadre, ni eres de su palomilla, ni de su pandilla, porque esos son unas pandillas, ¿verdad? Y solamente entre ellos tienen derecho a robarse el dinero de los mexicanos. Entonces, entre otros temas, esto que tú estás diciendo es exactamente uno de los graves problemas. Echeverría, Luis Echeverría Álvarez, inventó algo así como un escape, o sea, como un tubo de escape para quitarle la presión al gobierno sobre el tema de cómo los ciudadanos podríamos vigilar o estar cerca del gobierno para ver cómo manejan los recursos. Inventó el COPLADEM. No sé si has oído hablar del COPLADEM. Comités de planeación o algo así. Exactamente. O sea, era una figura política que dijo Echeverría, bueno, inventen algo para que no estén fregando los ciudadanos. O sea, ya para que no estén dando lata. Entonces crearon una figura que está en la ley, en donde habla de los municipios. No es a nivel federal, ¿eh? Es a nivel municipal. Y entonces se hacen los famosos comités ciudadanos en cada aspecto. Por ejemplo, el municipio de León, el ayuntamiento de León, Guanajuato, donde tú estás, debe tener un comité ciudadano, ¿verdad?, de COPLADEM, en materia ambiental. Yo no sé si funciona o no funciona, pero te voy a decir cómo es el truco. En la vida he visto que se reúne, ¿eh? Bueno, pues claro. a lo mejor se me olvida, pero no creo. No, por eso, pero ahí te va el truco. Eso está en la ley. Me refiero a la ley orgánica de los estados que tienen que cumplir los municipios, en este caso, los ayuntamientos. Entonces, el famoso COPLADEM, en salud, en deporte, en cultura, en medio ambiente, en educación, en infraestructura, en fin, en todos los aspectos de la gestión municipal debe haber ese famoso comité. Y esos deben ser ciudadanos, entre comillas, pero acuérdate que como los gobiernos, o sea, las pandillas de diferentes colores, ¿verdad?, la roja, la azul, la verde, la amarilla, la turquesa, la naranja, y bueno, ya no sé si me alcanzan los colores. Ellos le tienen miedo a los ciudadanos como tú y como yo, ¿verdad? Entonces cuando invitan y convocan a conformar los famosos comités, pues convocan a sus compadres, ¿me explico? O sea, no convocan a los que estamos en cada tema acá afuera, que tenemos años. No, luego si invitan a alguien que les resulta medio incómodo, se empiezan a quejar. ¿Quién invitó a este cuate, man? Por ejemplo, mira, hay un... Que se creyó que esto era de a de veras, ¿no? De medio ambiente del Instituto Estatal de Ecología, por ejemplo. Entonces, a los que llaman, pues casi siempre, pues son amigos del gobierno en turno. Pero además, estos consejos ciudadanos, pues son de palo, digo yo, así digo yo, son mirones de palo, porque ojalá que la ley dijera que cualquier opinión o sugerencia de estos ciudadanos
ciudadanos fuera vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que necesariamente la autoridad tendría que admitir esas recomendaciones y llevarlas a cabo, cosa que no es así. Acuérdate que son los regidores. ¿Había obligatoriedad, hay vinculación o nada más son clubes de Toby ahí para justificar cosas? En la práctica sí es, son clubes de Toby, nada más son mis cuates, ¿verdad? Entonces cuando cambian de color, cambian de partido, corren a esos y traen a otros que son los cuates del otro partido. Pero a los que estamos y que estamos en el tema, a todos los activistas en derechos humanos, en seguridad, no nos llaman, nos tienen miedo. Por ejemplo, ¿tu amigo Fidel no te invitó al COPLADEM de la anterior administración? Sí. ¿Fidel García? Sí, Fidelito, ¿cómo no? Lo conozco. Pero digo, no hizo comité la pasada administración, ¿no? Bueno, pues es obligación, pues, pero más que eso... Ni Ricardo de la Parra lo ha hecho, ¿no? Lo que necesitamos es verdaderos mecanismos de fiscalización. ¿Por qué? Porque los que fiscalizan y los que califican el gasto público a nivel municipal son los diputados del Congreso, y los que califican el gasto federal pues son los diputados federales. Y para el caso es lo mismo, porque ellos obedecen a los mismos partidos. O sea, ellos se encargan de validar o de convalidar los atracos que hacen los ejecutivos federales, estatales y municipales. O sea, estamos indefensos. O sea, a nosotros, a los ciudadanos, a los verdaderos ciudadanos, no nos dan oportunidad legalmente. Ese es el tema. Ahorita acaban de crear esa famosa comisión de anticorrupción, ¿no?, a nivel federal. Un sistema nacional, se dice. Está complicadísimo. Ambiciosamente. ¿Verdad? Que esté complicadísimo, porque va a ser complicadísimo. Ese es el tema. O sea, los partidos son muy vivos, son muy inteligentes, porque se encargan de ponernos... Dicen que quieren ahora sí ya acabar con la corrupción, pero cuando tú empiezas a leer y a ver cuál es el mecanismo de esa comisión anticorrupción, no, pues resulta de que está complicadísimo, ¿verdad? Y tampoco es vinculante. Ya nos daríamos, yo me doy con que el fiscal nuevo, ese famoso fiscal que van a nombrar, fuera independiente, ¿verdad? Que fuera independiente del presidente de la República y de los partidos políticos, ¿verdad? Y que realmente esta nueva fiscalía federal pues tenga dientes y que tenga todas las atribuciones legales para poder meter a la cárcel a cualquiera que se robe el dinero público. Y aunque sea un subsecretario, un director... No, hombre, pues es que nos dan puras guayabitas. Digo, bueno, ahorita tenemos perdido a don Javier Duarte. Fíjate que dicen que como la policía de Texas, ahí pobremente encontró al que se robó el jersey. El jersey. De Tom Brady. Y aquí no encuentran a Duarte. Aquí, no, pero Duarte, yo digo, ¿verdad? Ese es mi análisis. A Duarte lo tienen guardado los rojos. O sea, los rojos no van a dejar que salga a la luz ahorita hasta que pasen las elecciones. Una vez pasadas las elecciones, bueno, pues ya que aparezca Duarte, ¿no? Eso es, si aparece. ¿Te acuerdas de Rocha, de aquel diputado Rocha? ¿El de Raúl Salinas de Gortari? Sí, José Manuel Rocha. Pues nunca apareció. Exactamente. Bueno, pero hoy el gobernador Márquez dijo que en Guanajuato no hay desaparecidos políticos. No, va. Que se van con la novia o con el novio o se van a Estados Unidos. Eso dijo hoy. ¿Cómo ves? Bueno, ya don Miguel Márquez ya para mí es ya se desfiguró. Yo todavía a los 3 meses de que entró dije, bueno, pues parece que el señor quiere hacer algo, pero ahorita a 4 años o cinco años, pues ya te puedo dar mi opinión. O sea, el señor Miguel Márquez Márquez es un funcionario, o sea, un gobernador mediocre. Oílo bien, le estoy ayudando, ¿eh? Mediocre, lo estoy dejando en mediocre nada más, o sea, no le quiero poner más abajo. Mediocre. Yo diría que peligroso para Guanajuato. A ver, el crimen ha crecido, la violencia ha crecido, correcto. La contaminación ha crecido. Digo, esa nunca la ha resuelto, ni la entiendo. Sería mediocre si no se solucionara, pero se mantuviera. Entonces, pero no, se ha agravado todos los problemas. Pero te voy a decir cuál es el problema. El problema es que como él sí tiene la decisión de cómo utilizar el presupuesto público,
Entonces todo el aparato del sistema político está encaminado a eso. Las elecciones, mi querido Arnoldo, que se oiga clarito y fuerte, ahí te va. Las elecciones en México y la democracia son una simple farsa de una operación de compra de votos. Oílo bien, es una farsa de una simple operación de compra-venta de votos. O sea, nada más te voy a dar un dato, aunque no lo crean tus radioescuchas. La elección de Cancún el año pasado costó 2.500 pesos el voto, cada voto. Oílo bien, mi querido Arnoldo. Bueno, es que Cancún ha sido caro siempre, acuérdate. 2.500. Cancún se cotiza caro, ¿verdad? En euros, porque llegan muchos europeos. 2.500 pesos cada voto en efectivo. Aquí en Las Joyas todavía andan en 1.000 pesos los votos, ¿eh? Oye, les voy a platicar, espero que no me manden fusilar mis amigos de los partidos políticos. Voy a hablar del carrusel. Ahora sí, de una vez, ya que el pueblo sepa, porque el pueblo está ocupado con el Chicharito, estamos ocupados con la Champions, ¿sí me entiendes? Estamos ocupados en otras cosas. Entonces, ahí va el carrusel, mi querido Arnoldo, para todo en exclusiva, para todo tu auditorio. El carrusel es muy simple. Llega el operador de un partido X con su petaca, en efectivo. ¡Hombre, por favor, una petaca! Ok. Entonces ya está formada la gente que ya previamente acarreó ese partido con sus operadores y ya los puso en la fila de la casilla donde va a votar. Ajá. Entonces el primero que entra le dicen, a ver, métete y salte con la boleta. Y como la urna está tapada, ¿estás de acuerdo? Está cerradita así con una cortinita, se mete. Pues hay unas transparentes ahora. Bueno, hay unas, pero te estoy hablando de lo que es la generalidad. Y entonces sale con su boleta, no la... No, es tan sencillo como doblar una hoja y echar cualquier... Por eso dobla la hoja y se sale con la hoja, se la entrega al operador, le da sus 2.000 o 2.500 o 1.500, dependiendo pues del tamaño de la... Cruza pirada, el partido que corresponde. Dependiendo del partido y del cargo que se esté jugando. Pero menos de 1.000 pesos ya no cuesta, ¿eh? Ya es de 1.500 para arriba, 2.000, 2.500. Yo no sé si ahorita en el Estado de México lo vayan a subir a 3.000 o a 3.500, ¿eh? O sea, yo lo que te puedo decir es que el PRI ganó, no ganó, modificó el presupuesto para enviar 25.000 millones adicionales hoy, en el 17, al Estado de México, y eso me consta por mis diputados que yo conozco de otros partidos que me dijeron, oye, estos hijos de su madre se dieron a la mala 25.000 millones adicionales al Estado. Claro, le dije, pues esa es la elección, ¿verdad? Esos 25.000 millones son precisamente para la compra de votos. Bueno, entonces regresando a la boleta. Entrega la boleta y le da su lana. Y entonces el operador cruza la boleta por el partido que está pagando. Y entonces el que sigue entra con la boleta cruzada. Y entonces ya la deposita en la urna. Y sale con su boleta en blanco. Ese es el famoso carrusel. Ese es el carrusel. De manera, pues, que pues todo esto es una trampa, pero nomás que es muy cara. Porque los que juegan, pues son los acarreados de cada partido. Es necesario que los que me están oyendo, que nunca quieren ir a votar, ya lo hagan. ¿Por qué? Porque es el único instrumento que tenemos hoy civilizado y autorizado políticamente, socialmente, civilizadamente, para elegir a nuestros honradísimos, ¿verdad?, gobernantes. Es lo que tenemos. Y el Instituto Electoral, que no cuide esas casillas afuera, también no, es lo que tenemos. ¿Quiénes son los que están en los institutos electorales, mi querido Arnoldo? Pues también los ponen los partidos. Acuérdate que se reparten. Dicen, a ver. Yo soy el partido mayoritario, dicen Guanajuato. Yo, el azul dice, no, yo soy mano. Y entonces el azul pone al suyo. Y luego el PRI dice, no, bueno, pues dame chance a mí también. Y luego los verdes, no, pues yo... O sea... Y entonces conforman a un grupo disque de ciudadanos, entre comillas, que obedecen a cada partido. O sea, es una burla todo esto, mi querido Arnoldo. O sea, y ya no hablaste de la Madrid, que hizo la Secretaría de la Contraloría para controlar eso y no controló nada. No, pero además, espérame, es la Gestapo. Eso sí, cuando el presidente en turno o un secretario ordenan
a esas contralorías. Fastidiar a alguien, ah, no, entonces sí le cae toda la desgracia encima. O sea, son fascistas, o sea, es un organismo fascista, es la Gestapo mexicana, porque cuando hay una instrucción del presidente o de alguien poderoso, entonces sí fastidian a cualquier funcionario. Pero nada más sirve para eso, porque si tú o yo vamos, como yo ya lo he hecho, infinidad, bueno, ya para terminar mi comentario, les voy a dar mi experiencia con Miguel Márquez Márquez. Fíjense bien, ¿eh? Sí, sí, Márquez sí. Márquez era secretario de la gestión pública, ¿te acuerdas? Así le perfectamente. Pusieron, ¿no? Gestión así. Pública, qué bonito nombre. Bueno, yo acusé a Juan Manuel Ledesma, que era el director de ecología de Celaya, que era un pillo, bueno, es un pillo, ¿verdad? Y entonces yo ingenuamente dije, no, pues lo voy a ir a acusar a la Contraloría del Estado, que era la Secretaría de la Gestión Pública. ¿Y sabes quién era el secretario? Miguel Márquez Márquez. Y cuando pedí su ficha, y le dije, oigan, ¿y quién es este señor? ¿De dónde salió Miguel Márquez? No, es que fue presidente municipal de La Purísima. ¿Y qué más? No, pues nada más. Ah, ok, ok. O sea, bueno, había sido diputado local. Pues yo no sé si... Bueno, está bien. Y ya había sido director del DIF también. Y entonces, él es el delfín que escogió Oliva para... ¿Y cómo te fue? ¿De qué estabas acusando a ese director de medio? Fíjate, lo acusaba nada más de esto, fíjate. Compró un fierro, un disque secador, un horno secador, para meter los residuos orgánicos de los perros o los residuos del rastro municipal. Sí, nada más que el Instituto Municipal de Celaya, de Ecología, que ya lo desaparecieron, por cierto, no era su función. Su función era meramente normativa y de vigilancia. Es como si ahorita el Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato comprara un equipo para tratar la basura. No, espérate, no. No te toca a ti. Exacto. Pero en este caso, este tramposo de Juan Manuel, el director de Ecología de Celaya, no, dijo, a mí me vale gorro lo que diga la ley, yo voy a comprar. Y fue aquí a Laredo, Texas, y fue a un yunque y compró un fierro viejo. Y Márquez no te atendió. $1,000, pero ¿sabes en cuánto lo facturó? En 4,000,000 pesos. Y Márquez nunca atendió la queja. Pues, ¿cómo crees que la iba a atender Márquez? Es más, ni siquiera me dejaron verlo. Toda su burocracia, o sea, tanta burocracia que... El día que yo entré a la oficina dije, ¡ay, caray! ¿Y esto qué es? No, pues es la Secretaría de la Gestión. Oye, ¿todos esta bola de flojos? ¿Quiénes son toda esta bola de changos? No. Es que este es un aparato importantísimo para atenderlo a usted, ingeniero. ¡Uy, qué bien! Carlos, ya no hablamos de la Madrid, pero seguimos hablando de Márquez la semana que entra, ¿no te parece? Bueno, le damos para adelante. No pasó nada, ¿eh? Me la debe Márquez Márquez. Me debe. Él solapó un acto de corrupción de un panista, mugroso panista en Celaya. Bueno. Hasta aquí lo dejamos el día, y si quieres la semana que entra ya retomamos a los presidentes, porque ya me urge entrar con el más ejemplar, Carlos Salinas de Gortari. Desde este tengo que decir muchísimas cosas. La semana que entra, con mucho gusto. Ándele pues, así quedamos. Muy buenas tardes. Te mando un abrazo, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes.